Buenas noches, estamos en Ezeiza, esperando para ir a Estados Unidos, a San Diego. El tema es que está demorado el avión, por lo que iba a salir 22:40, va a salir 0:30. Hoy es 24 de diciembre, Nochebuena, con lo cual pasaremos Nochebuena en el aeropuerto. Estos eventos son las 21:27. Vamos a un rato. 38. Ya fue Navidad, ya fue Nochebuena, pero fue celebrado en los pasillos a los gritos. Diciembre, ya son las 11 o los cuartos, 10 o los cuartos, hay diferencia horaria con Dallas. Estamos esperando acá en el aeropuerto el bus 992 que nos lleva al downtown. En un rato seguimos. Ya estamos en San Diego. Hay una hermosa brasileña en el hostel. Bueno, acá regalan comida, Merry Christmas, estamos la gente haciendo cola, sirven carne, puré, bueno, toda la gente comiendo, como verán, y yo también. Nos vemos luego del almuerzo. Ronnie, you got your tables marked, we'll get your team later. Yeah, I got one of mine. No ven un papel en el suelo. Y aquí cerquita del mar nos encontramos con la estación de trenes Santa Fe, que dio origen al gran crecimiento de esta zona cuando conectó esta última ciudad del sur del oeste con el resto de Estados Unidos. Por acá pasa el trole también, el tranvía. Oscurece en el puerto de San Diego. Buen día, 9:30 de la mañana. Estamos yendo hacia la Julia. Sacamos un bus, el ticket bus de One Day Free por $5. Seguimos en la zona de la olla, esta vez aquí en el Océano Pacífico. Hermosas playas paradisíacas. Formas de comer, ¿eh? Una de ellas es tener una casa en San Diego frente al Pacífico. Esa es una buena forma, ¿eh?
seguimos en la playa. San Diego, California. Estamos esperando nuevamente el bus 30 para ir al downtown, o tal vez paramos previamente donde está La Jolla, la parte de ciudad de La Jolla. Estamos en el downtown de La Jolla. Fíjese cómo funciona el sistema de tránsito. El que llega a la esquina para, aunque no venga nadie, luego sigue. A ver, este coche arranca después que paró. Este coche paró, arranca luego. Ese coche está parado, ahora va a arrancar. Y acá este coche paró, pero ve que no hay tráfico. Para, en la esquina se para. Luego arranca. La Jolla, una verdadera Jolla. Ya estamos en el downtown San Diego. Cambiamos de bus, vamos a intentar llegar. Vamos a intentar llegar a San Isidro, que es la ciudad, el límite internacional con México, Tijuana. Vamos para allá. Luego de una visita al Walmart con sus precios baratísimos, hemos comido un sándwich enorme y acá estamos en pleno barrio Gaslamp, que es el barrio más bohemio de esta ciudad. San Diego, vamos para el hostel. Buenos días, 27 27 de diciembre. Estamos yendo nuevamente hacia San Isidro, que anoche interrumpimos para bajar en Walmart. Bueno, ya estamos en San Isidro. Una hora y media de bus desde aquello que se enfrente es México. Sigo buscando al laptop. Hasta luego. Luego de haber entrado un millón de veces a Walmart y a Best Buy, tenemos el viejo globo de Goodyear haciendo propaganda mientras esperamos el metro, el tranvía en la calle 8 para ir rumbo al downtown. Última noche en San Diego. Acá estamos en el hostel. Mañana nos vamos en el bus rumbo a Los Ángeles. Seguimos en California. Esa es la habitación. Hoy es 28. Nos estamos yendo rumbo a Los Ángeles. Bye bye, San Diego.
metro de Los Ángeles. Acabamos de salir de la estación de Hollywood e intentaremos llegar a la Union Station en Los Ángeles, que son como 2 millones de kilómetros. Ya estamos en la estación, esta formidable estación, como podrán ver, y acá está el símbolo de la diversidad en Los Ángeles. Miren qué hermosa estación del otro lado, la sala de espera, hermosos asientos para esperar. Bueno, aparentemente todo esto es Los Ángeles. Autopistas que se cruzan una con otra. De aquel lado está la estación de tren. Para aquel lado sería el centro. Hacia allá vamos. Bueno, aquí estamos en pleno centro de Los Ángeles. Broadway y no sé cuál. Son todos negocios de venta electrónica, zapatillas, pero en realidad esto es Centroamérica. Prácticamente no hay estadounidenses, como pueden ver en esta imagen. Hoy es 31 de diciembre. Anoche estuve con Jorge Jacobelli, es un gran amigo. Lástima que me olvidé de llevar la video, la filmadora esta, porque pasamos una noche muy agradable con su esposa, sus cosas vinculadas a la música. Allá tenemos el design, el símbolo de Hollywood. Ahora estamos yendo, ya compramos la notebook, $550, y ahora estoy yendo a comprar un mouse y un, ¿cómo se llama?, los auriculares para escuchar y no molestar. Luego de acá, bueno, vamos a estar ahí a Santa Mónica. Santa Mónica, al sur de Santa Mónica, vive Jorge. Jorgito. Bueno, hasta luego. Ya hemos llegado a Santa Mónica, uno de viaje más o menos, y acá tenemos nuevamente el Océano Pacífico. Santa Mónica. Bueno, vamos a empezar a caminar. Han hecho aquí un cementerio simulado. No sé por qué será. Después lo vamos a averiguar. Esta es la pier, el muelle. Thank you.
Mommy, help me push it. This one. Greatest one of them all. I think they should pick a different one. Oh man, he played a snake. Bueno, hemos visto cómo sectores de la política de la sociedad americana se oponen a la guerra de Irak. Arlington West significa Arlington del cementerio militar por excelencia de Estados Unidos. Y tiene su sede en la ciudad de Washington. Hoy es 31 de diciembre, fin de año. Nos hemos dado un gusto, esto es, estamos comiendo pasta, pollo con espagueti. Seguimos en la hermosa ciudad de Santa Mónica. No encuentro la porta máquina de fotos. Caliente tenía una pila, pero me estoy poniendo loco porque no la encuentro. Espero no haberla perdido. Seguimos paseando por California. This I wouldn't do. She's keeping a close eye on her purses. Give a hand, ladies and gentlemen, you guys. Watch it. I don't think I even roll, man. It's a good idea. No, no, Baro, no, ningún problema. Uno nunca sabe, el lugar que menos te confías. Sí, aparte que hay este. Tenés tu lugarcito con candado. Ah, tenés un mitad. Mommy closed this door, but I don't know where the key is. I've never used the lock for this door. Hola. Hello. Qué hermoso olor a madera. Y sí, esta casa la sí. Tenía hace 6 meses y no ni lo usamos. Qué buena. El fin de semana nada más, ¿viste? Qué chicha, che, te felicito, Jorge. Esto es madera de oak. Ajá, ¿madera de qué? Oak. ¿Qué es esto? Che, hermosísima la casa, ¿eh? Que es un octógono. Sí, antes tenía menos. Antes teníamos abierto acá. Hicimos por acá del garaje, mami. Un chiche, ¿eh? Bien, qué hermoso. La que agarramos ahora, que es la que agarramos para venir acá. Ajá. Que esta es la que te digo que se llena de tráfico y es un nightmare. A vos que te gustan cosas de historia, es una lástima que no lo vas a ver porque yendo para Santa Bárbara y más para arriba hay el castillo de San. Faltan 2 minutos en Nueva York para el nuevo JR, Pero acá estamos en. Faltando 2 horas en la casa de Georgie con la perra. Hemos comido riquísimas milanesas. No hubo Coca-Cola porque no había plata, pero bueno. 1 minuto. Sorpresa este 31, ¿eh? Ajá. Si se portan mal, vuelvo de vuelta, ojo, ¿eh? Yeah.
think Wolf Blitzer's doing right now? I think he's watching us. There you see, Mayor. I want to blog more often. You should. Yes. I love your blogs. I hang on them. I thank you. Y, mira, y la gente empieza a cantar a partir del 10 porque lo sabe en inglés. Ten, eight, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Happy New Year. Faltan dos horas. ¿Qué? Pero ya empezó en Estados Unidos, hija. Pero faltan dos horas. Ah, ya está, ya tocó. Ya tocó. Qué bueno. ¿Qué te parece? Sí. Qué voz, Camp Squad. Carolina. De la Lincoln Center en New York. By Maurice Ravel. Lauren Mazel conducting the New York Philharmonic live from Lincoln Center. Happy people. Faltan dos minutos para el 9 va a llegar. No sé. Bueno, que sea un buen año para todos. Bye bye. Bueno, estamos en la Boulevard de Hollywood. Ya falta poquito para irnos. Estamos yendo despacito al Greyhound, que está acá a tres cuadras del hostel. Y bueno, se acaba la visita de Hollywood. Hoy es primero de enero. Mediodía, ya hemos comido en McDonald's y nos vamos a Greyhound rumbo a Santa Bárbara. Hasta luego. Ya estamos en Santa Bárbara. Esta bahía hermosa. Y esta es la pier, el muelle. Pero en verdad yo soy del Atlántico, el espíritu mío es Atlántico. El hostel es el más incómodo que hemos tenido hasta ahora. Todas las camas amontonadas. Pero bueno, es lo que hay. Es el hostel. Y esta es la cama
en el cual uno estuvo apiñado estas horas. Santa Bárbara, vamos al checkout. Nos vemos. Acá tenemos el hostel. Y acá tenemos la estación de Amtrak de Santa Bárbara. Las montañas y el mar. Vamos de vuelta hacia el mar. Seguimos acá en Santa Bárbara, en la pier. El Amtrak llega a Santa Bárbara. Y acá estamos con los predicanos, amigos. $0.25 sale el Electric Bus. Empieza a atardecer en Santa Bárbara. Ahora estamos en la bahía, en la harbor. Fíjense que son todos pequeños, cientos de pequeños barcos. ¿Eh? Es interesante ver. Cientos de pequeños barcos. Hermoso. Hasta luego. Hace rato que miraba una serie de barcos, pero los veía muy estáticos, y no, resulta que son plataformas submarinas de extracción de petróleo. Miren todas las que hay, ¿eh? Seguimos caminando frente a la ciudad de Santa Bárbara. Bueno, 9:00 de la noche, nos vamos, dejamos el hostel, nos vamos yendo a la estación de buses. Previamente comeremos alguito por ahí. Todavía falta como 3 horas para que salga el bus. Son 10 cuadras que hay que patear. No hay bus de noche. Hasta luego. ¡Qué belleza! Llegando. ¡Llueve en San Francisco! Y tenemos que seguir a las 4. ¿Cómo? Dos. Allá te mandó, ¿no? Balín. ¿Por qué no abrí el huesito de costado? Estas son las 5:15. Anocheció, acabamos de despedir a la familia de General Belgrano, que se va para un pueblo cercano y luego a Las Vegas y Nueva York.
Estamos yendo rumbo al hostel a descansar y a entrar a internet. Hello, San Francisco. Bueno, son casi las 10:30 de la noche. Hay una ligera garúa y nos vamos para el hostel. Hemos comido en 7-Eleven un sándwich de fiambre gigantesco. Y acá estamos, en la hermosa San Francisco. Estamos cerquita, muy bien ubicado el hostel. Hasta luego. Buenos días, 4 de enero. San Francisco. Continúa lloviendo, por lo cual hemos estado, primero nos levantamos 10:30, estuvimos en internet hasta tarde y sigue lloviendo en San Francisco, y el pronóstico nos habla que sí, va a seguir lloviendo. Estamos en un McDonald's hace 2 horas y vamos a ver dónde vamos porque la lluvia no facilita el desplazamiento. Estamos esperando el BART, el metro que nos lleva a la Universidad de Berkeley. Tenemos confortables trenes. Atravesó el canal por abajo. Bueno, este es el downtown de Berkeley, famoso por sus universidades. Estamos en la intersección de Oxford y University. Ya hemos comido, paró un poquito la lluvia, por eso estamos aprovechando a pasear un poquito. Volvemos. Fíjense la inclinación de la calle. Acá viene el Classic Tramway a cable.
golpeando raudamente la empalizada, la pendiente aquí en San Francisco. Acá vemos cómo se cruzan en la calle California Power. Allá va para abajo. Bye bye. Cinco grados casi. Vamos para el Cuyo Viento. Acá vemos como la señora fue a poner el trole es esto que se había salido. Seguirá su marcha. Miren qué bonito. 5 de enero. Estamos en el puerto de San Francisco, nuevamente llueve. Nos levantamos 9 y media, desayunamos en la esquina, en un China Bar. Estamos yendo para reservar pasajes para ir a Alcatraz. En un rato seguimos. Llueve en San Francisco. Food service is available only on the ferry. Please be aware that there are dangers on Alcatraz. The roadway from the landing dock at Alcatraz South House has a gaining elevation of 130 feet. Sorry. Acá estamos en Alcatraz. Celda individual. Te convertías en un número. Dejabas de ser un nombre. Yo no era Jim Quillen. ¿Qué va? Era el número 586. Todos deseamos ser individuos, seres humanos, y no lo éramos en la roca. My name is Darwin. Me llamo Darwin Kuhn, número 1422. Me di cuenta que nunca iba a salir de aquí. Así es. Permaneceré aquí hasta el fin de mis días. Esto es el hoyo. Lugar que estaba permanentemente oscuro. Mechanism. The thing you can do is you can open all doors at once, which usually happened here in Alcatraz.
After all doors on one tier would open up and inmates would be released to their meeting. Here's what it sounded like. They would open all 28 doors on one tier back in the old days. Again. You can also open any door, you can select any number of doors or any combination of doors. They want to open up number one. Open up number one. They want to open up number, close number one. And open number three. And number five. And number seven. Does that work? Estamos dejando la roca.
Alcatraz. Y acá la maravilla, el Golden Gate. Vaya San Francisco. Y acá tenemos el Océano Pacífico. Lo cruzaremos en un rato, si tenemos fuerza, a pie, no corriendo, a pie. Hacia allá tenemos Sausalito, que no sé bien dónde queda, pero me gustaría ir. Una belleza. Los que caminamos a pie tenemos que ir por la vereda enfrente, mientras que por arriba van, por esa senda, van solamente ciclistas. Vamos, vamos. Nos metemos dentro del... formidable punto. ¡Epa! ¡Mira el camionete! Bueno, estamos en Sausalito, que está muy cerquita del puente, con bellas casitas. Muchas de ellas colgando de las laderas de estas montañitas. Seguimos en tranvía. Hemos dado las dos últimas vueltas con el tranvía. Son unos capos negros como la maneja. Cagándose de risa. Son un show. Bueno, vamos para el hostel. Si es que no nos caemos por la gran pendiente que hay. Fíjense. Y a 100 metros donde vivimos, tenemos esta calle, la calle principal del barrio Chinatown. Es enorme cantidad de chinos que hay en esta zona. Seguimos bajando. Vamos a ver si compramos algo para cocinar unos ravioles. Chico americano, chico de Salvador, con el que fuimos a bailar anoche. Trenzo patente. Patente. Último día de San Francisco. Acá estamos frente, imagino que es el Parlamento,
El City Hall era. De enero seguimos pateando en San Francisco comprando nada. Y Manuel, ¿cómo la estás pasando? Bien. Qué feliz. No tienes cara de feliz. Bien. Sí, hombre, sí. Lo que pasa es que ya me empiezo a mentalizar que se acaba el viaje. Bueno, tú como todavía tienes un mes por aquí dando paseos. Bueno, estamos yendo a tomar el BART, que es el metro, el tren metro que nos lleva al Auckland Airport. No te vas a caer, que será muy divertido. Que si me caigo te vas a reír. Bueno, ya llegamos del tren, bajamos y tenemos. Tenemos el Airbus esperándonos para ir al aeropuerto. Son casi las 5 de la mañana acá en el aeropuerto de Auckland. Hemos dormido bastante bien, pero ahora, bueno, el ruido, nos vamos despertando de a poquito. Hasta luego. Buenas. Luego de un viaje sin problemas, ya estamos a la noche en Hawái. Esto es un paraíso. Hoy estuve unas cuantas horas allá viendo el internet, mientras hacía un tiempo para que hicieran el check-in. Bueno, seguimos en Hawái. Esta es la habitación. Este es nuestro lugar. 9 de enero. Estamos en Hawái, en la zona de Waikiki, que es la zona más popular. Estamos yendo o intentando de encontrar el museo, el cementerio americano aquí en Hawái, donde están enterrados los caídos en Pearl Harbor. No solamente en Pearl Harbor, sino también en Vietnam. Seguimos. La policía ayudando a alguien que se quedó sin arranque, ¿eh? Muy bien, oficiales. Ya pateé como 8.000 cuadras, tuve un encuentro. Tiene que ser allá arriba, pero aún no veo cómo tengo que estar ingresando toda la vuelta al sector. Miren qué hermosa vista acá tenemos de Honolulu. Seguimos subiendo a la entrada del cementerio. Seguimos subiendo. Ya hace unas cuantas horas que estamos caminando. Y de acá se obtiene esta vista. Acá tenemos miles de oficiales americanos muertos durante la Segunda Guerra Mundial, Guerra Corea y Guerra de Vietnam. Aquí tenemos 7 de diciembre de 1941, Woods, original de Texas.
querer ahorrar unas cuadras, estoy medio perdido. Me metí en una calle que subía y bajaba y no tenía salida. Y unos chicos me guiaron hacia un pequeño pasadizo que pasaba cerca de los perros, por lo cual produjo mi temor, ¿vio? Tomamos el bus para transferir en Andamuana. Estamos descansando, tiene aire acondicionado. Estamos yendo a navegar las mismas aguas del 7 de diciembre de 1941. Aquí vemos aceite, son 2 litros de aceite. Aquí vemos unas manchas de aceite, son 2 litros de aceite que diariamente se vuelcan a las aguas de la bahía. De los restos del Arizona. Esto no es tocado para evitar la profanación de las tumbas de los 1000 y pico de muertos que se hallan en su interior. Allá tenemos otros restos de otros barcos hundidos. En el fondo, el acorazado Missouri. Thank you.
doing that 66 years. So, 1.5 quarts times 365 days times 66 years, and we get a pretty formidable figure. Arizona could continue to leak like she's doing now for at least another 50 to 75 years. Well, absolutely. 4.5 days at the most. Estamos yendo nuevamente al barco. Acá tenemos un gigantesco mural del Arizona. Y una de las campanas que fue rescatada con la fecha de su botadura, 1916. Una de las anclas que voló a 100 metros pesa 26 toneladas. Como no se puede ingresar con bolso de ningún tipo, tuvimos que tener tanto la filmadora como la máquina de fotos en la mano. Estamos yendo a buscar, a recuperar el bolsillo. Polaris, esta es de la 1. Se lanzaba de submarino. Interior del submarino.
seguimos. Ya estamos en el centro, hemos descansado, hemos conectado una hora el Messenger con Joselito, que está en Brasil. Acá estamos viendo la alegría imperante en las calles de Hawái. Todo Waikiki hay estas llamitas en todos lados. Tiene que haber todo decorado. Bueno, hemos estado en Pearl Harbor, lo principal del viaje ya lo hemos hecho. Ahora tenemos casi 4 días para paviar de un lado para otro, que eso también es importante. ¿O no es lindo pasear tanto? Mañana iremos a la playa. Te doy un espigón, una pequeña vista de Waikiki. Una belleza. Hay otra vida, un poco más cara, pero hay otra vida ahí arriba también, cenando con música. Seguimos caminando en busca de nuestra hamburguesa de todos los días. Miren qué hermosa pileta. Seguimos por nuestro metro de Costanera. Camina con la cosa que quiere. Aquí somos en Hawái. Somos libres. Uy, el árbol. Morning, 9:30 a.m, 11 de enero. Estamos listos para salir. Para un nuevo día, ya hemos desayunado. Y vamos nuevamente a recorrer Honolulu. Estamos a 150 metros de la playa de Waikiki. Varias veces la leche y las galletas y algunas cosas, y ahora vamos a ir hacia el Museo del Ejército de los Estados Unidos. Hay bastante viento, parece. El querido El Bus, el típico y eficiente servicio de transporte aquí en
Wow. A espaldas del paralelo a la playa Waikiki, a 300 metros, tenemos este canal donde los hawaianos practicamos todo tipo de deporte vinculado al water. Luego de dar una insólita vuelta de 8000 kilómetros, teniéndolo cerca del hotel, estamos en el Museo del Ejército de Estados Unidos. Acá tenemos un tanque japonés liviano y allá tenemos un tanque liviano americano. Qué pedazo de avión, de helicóptero, un Cobra. Bueno, de esta manera dejamos este museo muy, muy, muy bien acondicionado. Bye. 5:15 de la tarde. La playa de Waikiki. La gente ya se empieza a retirar. Y el sol baja, metiéndose en el pasillo. El alquiler de una sombrilla grande y dos reposeras gigantes, $30 por día. Esta es la habitación del hostel. Acá pasé horas y horas. Está el televisor. Acá están las heladeras. Acá está la cocina y el internet que tenemos. Wi-Fi. Muy buenas estas vacaciones, che.
12 de enero, estamos en el hostel, 10 y 20 de la mañana. Estamos esperando, haciendo tiempo, arreglando la página web, escuchando radio. Bueno, descansando acá en Hawái. Caminando por la camino buena rumbo al downtown aproximadamente. Hemos salido hace una hora con varias paradas por el cansancio. Acá estamos en el downtown de Honolulu. Hermosos edificios, incluso algún antiguo, todo ordenado, todo muy cuidado, todo con mucho gusto. Seguimos pateando por Honolulu. Hola. 13 de enero. Ya he comprado la firma, la máquina de fotos para Sebastián. Y estamos iniciando un viaje. 12 a media hora de toda la vuelta a la isla. Se tarda 3 horas más o menos en el bus. Ahí estamos. Llevando una hora de viaje. Después de 4 horas y cuarto de viaje, hemos llegado al fin de este super recorrido. Vamos a estirar las piernas y vamos para Waikiki. Dos fueron lugares donde se inició la Segunda Guerra Mundial. En el norte de Europa, o sea, la guerra europea, comenzó un pequeño lugar, una península llamada Water Plate. Eso fue el 1 de septiembre de 1939. Respecto a la guerra en el Pacífico, comenzó el 7 de diciembre de 1941 en este lugar, en Hawái, en la isla de Oahu. Comenzaremos viendo el inicio, el lugar exacto en el inicio de la guerra europea de la Segunda Guerra Mundial. Estamos yendo con el amigo puertorriqueño a no sé dónde, porque él es un comediante. Así que estamos yendo con varios del hostel a ver a un show posiblemente. Vamos a ver qué sucede. La ropa hawaiana. Uf, qué hermoso lugar. La alfombra parece un colchón. Como un jueves.
John Lovett is going to be here. Hopefully. Primera mesa, primera fila. Wait right here, I'm going to put two chairs right there. You know what, No, I should have it, John. John, you got the... It'll pretty. Es para la televisión de Hawaii. Get a front row seat. Great corner. Did this ever happen to you? I dreamt that I was dreaming. You know, no, and it's so confusing because when I got up from the dream in my dream, I was still sleeping. I know. You know how when you get up and you're a little bit groggy? Mm-hmm. I went through that twice this morning. That's not I know. No, it gets weird, you know. See, I used to have, I have these strange dreams, you know. About yes, me. Yes. And this other one. Saw the movie, she got busted, I guess, at one point for marijuana. At a club called the Orchid Room, which is... Producer extraordinaire, jazz man Gabe Baltazar, and Malia's Belly Dancers in Paradise, our new security guards. Bueno, ya terminó el show. Estamos volviendo al hostel. Última tarde, últimas horas en Honolulu. Últimas horas. Estamos invitados para un rato para la fiesta, pero yo tengo la cabeza más puesta en el vuelo. Hasta luego. Eso es un muchacho, un señor americano que vive en California, que por lo menos hemos hablado algo de castellano.
por su condición de californiano. Just pat him down. Turn the camera towards the set, okay? And now look over at the Kurt taping you. Take your headset off and walk out. We're gonna like you don't want to be on his camera. Just take the headset off. And walk and action. Back so we see you leave. Peter on. Peter doesn't want to be on. Peter, with your shades on, Peter. Come on, Peter. It's okay, Peter. That's it, there you go. It's not, it had to go. Peter. La cocina. Y nos vamos con tristeza porque hemos sido muy muy feliz en este hermoso hostel. Nosotros recorremos ese camino, hemos estado en internet, esta es nuestra habitación. Esperando el vuelo que llega mañana a la mañana. Estamos en el aeropuerto de Salt Lake. En realidad todavía no fuimos al centro porque no vamos a ir. Estamos acá. A la mañana llovía, nevaba, entonces decidimos quedarnos acá y leer un poco y comer un poco. Buenas noches, estamos en el aeropuerto de Anchorage. Son las 3:00 de la mañana, vamos a pasar la noche acá. Hemos hablado con todo el mundo directamente por internet. Buenas noches. Bueno, ya estamos en Alaska. El muchacho del hostel dormía en el aeropuerto. El muchacho del hostel, de repente apareció un micro que traslada a pasajeros de una terminal a la otra. Entonces le pregunté transporte, agarró su celular, llamó al hostel y me fueron a buscar una camioneta del hostel. Resulta que era el mismo dueño que vino a buscar a todo el aeropuerto y no me acuerdo nada. Así que ya nos hemos instalado. Esta es la habitación. Tiene TV, tiene cafetera, tiene todo lo que hace falta. Así que vamos a ver si como salgo porque estamos muertos de hambre. Hay que abrigarse. Hasta luego. Caminando en Anchorage, Alaska. ¿Todo bien? Todo bien. Seguimos caminando. Vamos a comer algo. Bueno, hemos comido el McDonald's del Walmart que está cerca del hostel. Siempre nos salva McDonald's. Qué grande McDonald's. Las obras no se detienen acá en Anchorage. Son las 2:00 de la tarde. Ya hemos ido de compras, comprar comida. No es fácil caminar, pero bueno, acá estamos. Nosotros, la gente de Alaska, estamos acostumbrados al padecimiento y a la lucha contra el clima. Básicamente, nuestra vida ha sido una lucha contra la naturaleza. Se ha despejado, qué lindo, ¿eh? Mañana iremos al downtown. He comprado un MP3, así que estoy con Tchaikovsky al mango. 17 de enero, segundo día en Anchorage, Alaska. Esta es la avenida C, que viene desde el downtown. Por acá viene el bus number 2. Tenemos que ir al otro lado, donde está la avenida A, o la A, que nos lleva al downtown. Empezamos a conocer este lugar. Acá estamos esperando mientras escuchamos cada uno con su perro de nieve.
Que no vengan para acá. Bueno, estamos yendo despacito hacia la costanera del mar Ártico. Como ven, todo congelado. Acá estamos en la quinta avenida. O sea que estamos a 28 avenidas de esta. Y la costa, la calle N. Acá tenemos el mar congelado. Acá tenemos, señores, el mar Ártico. Y el Pacífico. Es donde se unen. Y tenemos acá la presencia del tren. Precioso, ¿verdad? Precioso. Seguimos por la quinta avenida. Vamos yendo hacia el norte. Ya hemos comido pizza. Ay, estamos en el patio de comida del shopping Abasto. En un minuto salimos nuevamente a la ladera para seguir caminando. Es la vida del viajero. Vamos. Esta es la cuarta avenida que estamos viendo. Y acá tenemos una linda vista de Angel Island. Miren qué belleza. Una belleza, ¿no? Una belleza. Miren las montañas. Qué hermosa de atrás, ¿eh? Estamos paviando. Haciendo tiempo, les voy a mostrar el resto. Espero que grabe bien porque se está ensuciando acá. What part of Japan are you from? Yeah, from Japan. Huh? I'm from Japan. What part? What town? Do you know Nagoya? It's a great country. I'm from Mie. Eso me gustó en México, los picos nevados. ¿En qué parte? Difícil, ¿no? Sí. Dije, ¿dónde lo vio para yo poder...? No, no se ve nada por la oscuridad, pero allá tenemos nada menos que la luna.
Angeles. Bueno, hemos parado en un mall con esta gente. Esta es una japonesa nueva, él es el dueño y ella es una chica amiga de él. Este es el de Mexican Man. Gigantescas, naranja, mandarina, de todo. Qué gigantesco que es ese. Alaska, no Nueva York, todo ladera, 100 metros, Alaska. 4 menos cuarto de la mañana, estamos esperando que el amigo dueño del hostel ponga en marcha la camioneta. Ahí la puso en marcha para, bueno, para llevarnos al aeropuerto. Miren qué hermosa cocina hemos disfrutado. Salimos unos minutos para Seattle. Fantástica Alaska. Cacheiro. Todo bien. Hola, ya estamos en Seattle. Llegamos tipo 11 de la mañana en bus al aeropuerto sin un problema y ya estamos instalados en el hotel, que nos recibió un boliviano que trabaja allí, por lo menos hablar castellano. Vamos a correr un poquitito, previamente iremos a comer algo. A ver qué les parece, cariños. Hemos ido hasta el norte y acá encontramos uno de los símbolos de Seattle. Ahí vemos que el ascensor es para subir. Space, Natale, Seattle Center. Pero igual no pienso subir. Pero vamos a ver qué es. Allá tenemos otra cosa que hay. Vamos a ver, hasta luego. Segundo día en Seattle. Estamos esperando para hacer un pequeño tour a una isla vecina. Esta es la vista que tenemos y este es el principal encrucijada aquí en Seattle. Ese es el famoso mercado y esta es la calle Pike. Esta es la cocina. Conocido delincuente que se escapó de Bolivia, casa. Está huyendo de la justicia. Dejó, mató a su esposa y seguimos esperando. Estamos en esta hermosa isla frente a Seattle. Vamos a ver si se ve porque el cabeza de intrusión, todos los últimos 10 minutos filmados. Hermoso.
Make the pine the shoe the same. Yeah, you know, that was back in 1900, sorry. Back in 1900 when they first got here. Bueno, estamos en este pueblito, que es un pañuelo, que es hermoso, que es prolijísimo. Una belleza. Estamos dejando de poquito este pequeño pueblito de esta isla y estamos yendo al lo que vemos allá, que es el ferry, escuchando obviamente música clásica. ¡Qué geniatura de Lisboa! ¡Qué belleza Lisboa! ¡Qué linda! ¡Qué bueno que hemos... Mañana salimos a la mañana rumbo a Las Vegas. Acá estamos en la calle Pike. Y miren qué simpática cobertura que hicieron esta calle. Un shopping. Seguimos caminando. Okay. Luego de caminar 2 horas hemos encontrado en la avenida First este hermoso barrio. Muchas librerías, sobre todo librerías. Y venta de ropa de alfombras o tapices. The Last Die en Sabbath. Ya estamos en el bus, en el famoso túnel que va por la ciudad a la parte de tránsito, yendo al aeropuerto. Son las 8 de la mañana, 4 horas antes, exagerado. Estamos acá en Las Vegas recorriendo, escuchando a Calamaro. Mañana empezaremos bien. Hoy iremos a la noche a la zona céntrica. Acá tenemos la Fremont, una calle cubierta que tiene 3 o 4 calles. Estamos paralela a Las Vegas. Las Vegas eso. Hemos salido a recorrer la noche, tal vez. Miren qué gigantesco, ¿eh? Ven el coche, el tamaño. Bellísimo, ¿eh?
¿Qué hotel, no? Iluminada la cosa, parece. Y allá tenemos el McDonald's más fino, fíjense. Tenemos la isla del tesoro. Seguimos. Aquella cascada. Estamos en el medio del desierto. ¿Y dónde saca estos turros todo este agua? ¡Qué belleza! Hasta los pájaros inventan. Acá hicieron Roma, pero no entran en la cámara. ¡Qué animal! La Fontana di Trevi. El foro romano. Coliseo. Y allá París. Y allá un rayo iluminando una nube. Bueno, vamos para casa que ya son las... casi las 11 de la noche y se me parten las patas. Ahí viene el Double Decker, en el cual vamos a ir previo $2. Big step, watch your step. Baño del hostel, habitación, cosas mías. Hay tres chicas viviendo acá. Estamos en el hostel. Por segundo día aquí en Las Vegas a pasear. Hemos estado estudiando derecho al mar, por lo cual ya son las 12:30. Vamos a sacar el pase para viajar todo el día por $5.
así que vamos a la terminal hasta la parada del bus que está allá enfrente. Fíjense cómo se ve. Uy, cómo cruzaron mal. Cruzamos para el crack. Ahora vamos en un bus que tomamos en el downtown para conocer Los Ángeles. ¿Cómo se llama esto? Esto. Vamos paralela al strip. Ya hemos comprado zapatitos en Walmart y estamos en el doble deck para cruzar, estimo, la avenida principal y ahí tomar otro para el hostel. Eso va cambiando automáticamente. Seguimos en Las Vegas. Ahora vamos a ir al hostel a dejar las cosas que hemos comprado y luego venimos por esta zona que no está explorada todavía. El hostel queda para allá, chicos, queda para allá. Volviendo al centro. Luxor, la gigantesca pirámide, la efigie delante de él y los famosos obeliscos egipcios. Estamos en la parte sur del strip y vamos hacia el norte recorriendo todo. Este es uno de los primeros, Luxor. Esperando el tren. Miren qué lujo, ¿eh? Thank you.
Vamos a entrar acá a comprar una lechita, porque tengo un poco de sed y lo vamos a calmar con leche. Gigantesco, ¿no? Gigantesco. Trajeron al arco, el ópera y la torre, por lo menos. Gigantesco. Nuevamente el sol, nuevamente el show. ¡Qué divino! Seguimos caminando por las playas. Espectacular. Nuevamente en el bus doble decker rumbo al hostel. Los cansados son las 11 de la noche casi. No, a ver, 10:52. Ya estamos llegando al hostel. Bajamos el bus. Ahí tenemos la oficina. Pero nos vamos directamente a la habitación que está arriba. Vegas, a la noche salimos rumbo a Dallas, Houston, Dallas. Estamos paseando, boludeando, aprovechando el pase libre
que se vence dentro de media hora, por lo cual sacaremos otro. Y este bus también nos lleva al aeropuerto. Esta es la parte norte de la terminal, la transfer norte de downtown Las Vegas. Estamos de vuelta acá en la strip. Comienzo. Acá la estamos viendo de día. Una mediodía. Y acá, mira qué hermoso Lamborghini. Espectacular, ¿eh? Ya hemos almorzado. 3 de la tarde en Las Vegas. Bueno, vamos despidiendo de Las Vegas, son las 6 de la tarde. Estamos yendo 6, 7 horas antes de la salida al aeropuerto para esperar allá directamente. Hasta luego, hasta la próxima, Las Vegas. Hemos estado 3 horas en internet porque aquí hay wifi. Hemos comido Pizza Hut. Y miren qué hermoso terminal, obviamente, con máquina en todos lados. Esto es Las Vegas. En una hora y media sale el avión a Houston, transbordamos y de ahí a Dallas. Dallas, ya nos llegó el bus transfer a la estación de trenes y acá estamos en Dallas. Hemos dormido 4 horas en el aeropuerto, estamos cansados. Ya son las 4, 3 y cuarto de la tarde, hemos estado en Grand Hand con 1 hora para sacar el ticket y hemos comido y acá estamos en... miren qué hermoso edificio geométrico. Estamos en pleno centro de Dallas y estamos yendo a una de sus abadías más señorales, donde ocurrió el hecho que les voy a pasar a contar en unos minutos. Acá tenemos el Museo del Holocausto, ahí para la enseñanza de la educación y la tolerancia. Y la tolerancia. Bueno, ya hemos sacado ticket para entrar al museo. Lamentablemente no se puede filmar dentro, por lo cual mi memoria olvidará pronto todo. El auto de Kennedy vino por esta calle, lo que sería hoy en contramano, en la calle Houston, dobló cerradamente aquí, acá minero a la velocidad, y aquí estamos en el edificio desde el cual disparó Oso. Aquí dobla, como hemos dicho, y de aquella ventana, desde el sexto piso, es donde se disparó. Ahí está actualmente el denominado Museo del Sexto Piso. ¿Cuándo dispara? Dispara cuando el coche dobla, tomando el sentido de aquellos coches que bajan hacia un túnel que vamos a ver ahora. Desde ese lugar comienza a disparar en este punto. Y unos metros más adelante se da la imagen del agente secreto que sube por atrás al auto de Kennedy.
hacia allá se fueron los coches, la columna presidencial en busca de auxilio. Hacia ahí se fue la columna presidencial en busca del hospital. Y de acá, por acá salieron rumbo al hospital. Tranvía de tres trenes y tres vagones. Bueno, son las 7, vamos a meternos a esperar a Grand Home. Miren qué hermoso edificio de Banco Nacional. Hermosísimo, ¿eh? Y vamos a ir partiendo en un par de horas rumbo a Houston. Ya estamos en Houston, estuvimos hablando dos horas, más de dos horas con la chica del Grand Home, la chica que nació de padres mexicanos. Estamos en una cuadra de hotel y acá tenemos un lugar gigante, cientos de pajarracos ahí. ¿Se escucha? Bueno, seguimos hasta el hostel, hasta el hotel. Bueno, primero de febrero, estamos yendo para las últimas horas del curso de esta serie de conferencias. Estamos en el hotel y nos vamos a desayunar. De paso la muestra este simpático hotel. Que recorrí toda esta semana. Houston, Texas. Los abusos de los derechos humanos en Latinoamérica. Era específicamente una cosa relevante, pero excelente para ir al museo, pero no, nuestro tiempo puede ser utilizado mejor en tópicos más importantes. Piensa. Sometimes they're going to take a group picture. Yes. Okay. Yeah. Oh. Y vamos a terminar al máximo the latest, lo más tarde a las 12:30 para dar tiempo regresar a la noche. Pero es posible que sea más temprano. Tenemos que hablar de esas cosas, compartir nuestra última cena juntos, un voto importante,
había una sesión importante cada año compartir despedidas personales con todos. Yo quiero explicar que estamos trabajando en desarrollar el website. También para sugerir. How old is it? 2010. Dice, y esto pretenda una verdad, una creencia que hemos visto en el estudio que nosotros hemos realizado. Si mandamos materiales para leer antes sí, de la conferencia. Sí, sí, sí. Sí. Entonces vamos a avanzar, no solamente en la universidad. Yo estoy de trabajo con una profesora increíble que se llama Deborah Bloch. Y ella es una de las historiadoras. Realmente no haber podido hacer más. My job is really getting the money to bring you here. Su labor es conseguir el dinero para traernos aquí. Which I guess is sufficient. Lo que supone que es suficiente. More than enough. Have a safe journey home. Que tengan un buen viaje a casa. And I'm sure you'll be in touch with each other and with the museum. I think they've told you about the listserv that is going to be set up. Ojalá que nos mantengamos en contacto entre todos y que le gustaría hacer una conferencia como esta, pero en Latinoamérica. And maybe we get the money to bring all of you that too. Y que quizás consigan el dinero, los fondos para poder llevarnos a todos otra vez. Esto fue gracias a ti que estuviste tan pendiente de todos nosotros, que estuviste curando todos los detalles para que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Por esto y porque sentimos tu calidez y tu profesionalismo, queremos darte un detalle de parte de todos. Y muchas gracias por todo. Something else for you, please. Oh, sorry. We made a collect for the museum. What is for the museum? From all of us. A little token from all of us. Thank you very much. For the museum. Tiene un pequeño regalo para cada uno de nosotros, es una mariposa. En el papelito dice, la mariposa fue la última que vi. Las mariposas no viven aquí en el ghetto. Fue escrito por Pavel Friedman. La mariposa se ha convertido en un símbolo de libertad para la opresión, la intolerancia, el odio, desde que Pavel Friedman, un joven que estuvo capturado y cautivo en Terracín, el campo de concentración de Terracín, escribió este poema, Nunca vi otra mariposa. Un total de 15.000 niños pasaron a través de las puertas del campo y menos de 100 de ellos sobrevivieron. Esta es la pequeña mariposa. If
Does everyone know when they're leaving and where they're leaving from? Todos ya saben a qué hora salen y de dónde están saliendo. Okay. If I'm going to give you my card. Les voy a entregar una tarjeta suya. Yeah, if you need anything, this is all my contact information. It also has my cellular number. Tiene toda la información para contactarse con ella, incluyendo su teléfono celular. If there's any problems with you leaving, call me. Si es que hay algún problema cuando en su salida, que le llamen, que la avisen. Okay. I will be staying in touch with you. The sheet that I passed out with your information, if there are any corrections, I have a sheet back there corrected. I'm going to send it back out to you. Roberto, aquí me tienes en esta ciudad de Houston, divirtiéndonos muchísimo contigo y sintiéndonos muy afortunados de haberte conocido. El ver tus videos, el compartir contigo, el oírte hablar, el que nos explicaras tantas cosas que de las cuales nosotros no sabemos mucho, fue un placer. Siempre te voy a recordar como alguien muy especial que hizo que este viaje fuera todo un acontecimiento y fuera de lo más divertido. Eres una persona especial que dejas huella en los que tocas. Ojalá siempre nos recordemos. Suerte, Elvira. Hola Roberto, la vida nos juntó en este camino y por algo nos conocimos. Me dio mucho gusto conocerte y te deseo que siempre conserves tu simpatía, tu alegría y que sigas disfrutando de la vida. Cuando vengas a México, ya sabes dónde tienes tu casa y una amiga que te quiere. Vale, chao. Ya me pidió la mayor, ya agarró, yo tengo un celular viejo que como es de pagos, funciona todavía y cada mil le pongo una tarjeta. Ascensión. Entonces, le agarró y le puso su nombre. Ya se lo agarró. Ah, sí. A ver, dime. Sí, dije, como que para qué, pero le falta el viaje. Pero cuando vas a encontrar que por lo menos en mi casa había como un horario para el teléfono, ¿no? Ay. ¿Con el móvil? Un litro de pintura se falta. Que me siento que de repente medio filosófico. Bueno, ya hemos pasado la noche en el aeropuerto de Chicago. Son las 7 y pico de la mañana, cerca de las 8. Estamos yendo para Chicago. Para el hostel. No tenemos reserva. Luego solo a buscarlo. Estamos juntados acá cerca del río. Para almorzar, ya son como las 2 de la tarde exactamente. La bella y helada Chicago. Segunda noche en Chicago. Pasaron un montón de carros bomberos. Y acá tenemos el tren elevado. De noche, como era muchísimo frío en Chicago. Acá en el State estamos viendo esto. La transmisión en vivo de ABC7. La gente esperando acá a pesar del frío. Bueno, hemos comprado la otra computer, la Toshiba. Estamos intentando llegar a la calle, no me acuerdo cuál. Igual allá tenemos el bus, pero no espera otro bus directamente
vamos a la avenida que corta esta North Avenue a tomar de el tren que nos lleva, el bus que nos lleva directamente a casa. Tenemos un pase por One Day por only $5. Oh, nene, permiso, excuse me. Thank you. Estamos en el bus número 22 yendo para casa. Penúltimo día en Estados Unidos. En todos lados hay cámaras. Esta es una sala de estar. Vamos directamente. Están suspendidos y demorados los vuelos. Y hoy, mamá mía, vamos a ver qué pasa mañana. Chicago. Allá vimos una fuerte. Uy, ¿cómo está lloviendo? Vamos a comprar zapatillas. 3:15, vamos a caminar, ya paró de llover, esperemos que continúe así. Este es uno de los de la curva del loop. Como ven, no se ven los edificios por la bruma. Espero que no haya problemas mañana para el vuelo que sale 8:10 p.m. Estamos en la estación en Union Station. Sí, esta es la escalera donde se filma la caída de los intocables. ¿Recuerdan? Clac, 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 los disparos. Esta es la soberbia Unión Central, la estación central. Miren qué belleza. No se ven. Los trenes de Amtrak, miren dónde van, ¿eh? Qué ciudad, Dios, qué espectacular. La curva del río Chicago. Y allá va derechito al Michigan Lake.
4 de la tarde en punto en Chicago. Acá en la calle Michigan, la avenida Michigan, nuevamente. Estamos cerca del lago Michigan. Todavía no llegó a Buenos Aires el vuelo que debió haber salido anoche. Tal vez ni siquiera salió por cómo están. Fíjense este parque. Aquella está aquella es la avenida Michigan. Esta va paralela y a pocos 300 metros, 400 está el lago Michigan. No hay nadie en la calle. Solamente terror. Ya estamos entrando de vuelta, llegando a Michigan. Miren qué hermoso estos cubos de vidrio gigantes. Como si fueran bloques de hielo, ¿ves? Estamos en la avenida Norte, que ayer estuvimos todos los días dando vuelta para acá comprando cosas. Yo tenía McDonald's transferido, yo llevaba el 72 que tomé 44 veces el día de ayer. Lo que pasa es que no traje la cámara. Buenos días, último día en Chicago. Acá estamos en las alturas, en el loop, para viajar en el tren elevado durante un par de horas. Estamos en el muelle, en el gran muelle, el pier de Chicago. Como verán, el hielo es constante y eso nos preocupa a nosotros, los chicagueños. Hace unos años estuvimos acá. Chicago City. Qué belleza Chicago, qué belleza. Bueno, volvemos para el centro. No, yo no dejé que yo no había ido allí, ¿no? Bueno, ya estamos en el aeropuerto de Chicago. Son las 6:10. Faltan 2 horas para el vuelo, para finalice estos 45 días de vuelo donde la pasamos. Esperemos que casi continúe esta casa. Cariño.